Moltes gràcies, senyor president. Des d'esta de trona, una cordial i càlida benvinguda al president de les Corts, a la meva vicepresidenta i a tota la delegació valenciana que avui vol estar així. Benvinguts, és casa vostra. Hace 22 anys, en junio de 1993, 13 anys antes de que el líder d'un partit partido que ahora sale mucho en los medios hiciera Lo mismo en la campaña de 2006, algunos algunos que hoy estamos en compromiso, nos presentamos a las elecciones del año 93 así, desnudos, tranquilo presidente, que no se ve nada. Nos presentamos así, con este cartel, con este lema, que no es sense res, que no nos dejen sin nada. Hicimos un vídeo, hicimos un vídeo para esa campaña. Lo vi el otro día, 22 años después, y en el vídeo reivindicábamos la conexión ferroviaria con Europa, el corredor mediterráneo. Los valencianos tenemos una industria con una clara vocación exportadora, tenemos una agricultura con una clara vocación exportadora. 22 años después, el corredor sigue inacabado. Vimos también allí, demandábamos el contrato programa de transporte metropolitano de Valencia. Tenemos cero euros. Veintidós años después, el vídeo sigue teniendo toda la actualidad. El corredor mediterráneo sigue inacabado y hoy el PP ha desestimado todas las enmiendas de compromiso y de toda la oposición. Solo se han aprobado sus propias enmiendas y han aprobado unos presupuestos generales del Estado que destinan al. Contrato programa de comunicaciones metropolitanas: 127 millones de euros a Madrid, 99 a Barcelona y cero a Valencia. Cero. Y luego tenemos que oír que el Partido Popular defiende los intereses de los valencianos. Cero. Cero. Han gobernado el Ayuntamiento de Valencia 20, 24 años. 24 años. Cero. Tenemos unos presupuestos que destinan al IBAM, al Instituto Valenciano de Arte Moderno, 170.000 euros y 36 al Reina Sofía, 200 veces más. 500.000 euros al Palau de les Arts y 9 millones al Teatro Real de Madrid. Y en cercanías 330 millones a Madrid y uno, uno a Valencia. Y no estamos en contra, no estamos en contra, al contrario. Lo que queremos es el mismo trato, el mismo trato. Y ustedes han aprobado hoy unos presupuestos que no nos dan el mismo trato. En los últimos quince años han gobernado aquí el PP y el PSOE y allá siempre el PP. Y no encontramos un solo presupuesto en el que la inversión por habitante no haya sido inferior a la media española.

Más de 2.000 millones que no se han invertido, que no han generado empleo, que no han generado riqueza. Y luego, luego tenemos que oír a la presidenta y portavoz del Partido Popular que esta reforma se debate para utilizarla como arma arrojadiza para el, contra el PP. ¿Se puede tener mayor desfachatez? ¿Se puede tener mayor cinismo? Jaume I, en la batalla de Porto hizo célebre una frase. Les dijo a sus caballeros. Vergüenza, caballeros, vergüenza, vergüenza, caballeros, vergüenza. Vergüenza porque esta reforma del estatut que nos daría las inversiones en función del número de habitantes está pendiente desde marzo de 2011. Y han gobernado aquí y allí y en el ayuntamiento. Nunca han tenido tanto poder un partido como ustedes y no han hecho nada. Ustedes la han retrasado tres veces vergüenza por los miles de millones perdidos vergüenza con todo el poder que han tenido que no han conseguido una financiación no se quejen de lo que hicieron los socialistas hagan algo tenían que haberlo hecho en esta legislatura y no han aprobado un nuevo modelo de financiación para los valencianos no se envuelvan en la bandera de la dignidad ustedes no han aprobado nada. Vergüenza de no haber servido a los intereses del pueblo valenciano, de haberlo abandonado. Ha tenido que ser el nuevo gobierno, el nuevo presidente de las Cortes, el que trajera aquí este debate que ustedes no han querido hacer en cuatro años. ¿Qué diferencia, qué diferencia del señor Cotino con el señor Morera? ¿Qué diferencia? Bienvenido, bienvenido su voto hoy, pero llega tarde cuántas escuelas nos han hecho por su culpa, cuántas carreteras... Acabo, estoy acabando. Hoy tienen ustedes una posibilidad de redimirse, al menos este año. Así veremos si tienen verdadera voluntad de hacer justicia con los valencianos o la votación de hoy es una farsa o un paripé. Los presupuestos van ahora al Senado. Desde Compromís les retamos. A que hagan las enmiendas necesarias para que se pueda aprobar, aplicar esta reforma, ya, para que se pueda aplicar ya, para que los valencianos tengamos unas inversiones de acuerdo con el número de habitantes. Háganlo, pueden hacerlo. Entonces creeremos firmemente que quieren tener un compromiso con las valencianas y los valencianos. Su voto de hoy, que no será solo una foto, no debería ser solo una foto, porque si no lo hacen, su voto de hoy será puro humo o, como decimos los valencianos, fum de cañot fum de boya y nuevamente habrán engañado a los valencianos. Tengan vergüenza, tengan decencia. Muchas gracias, señor presidente.